Campeona del mundo que debuta este jueves en la eliminatoria rumbo al Mundial de 2026. Justamente veamos la tabla de posiciones porque hay un detalle muy interesante que hay que recalcar y no debemos olvidarnos de ello. Acá lo tenemos. Esta es la tabla de CONMEBOL. Todavía no se desarrollan partidos, pero hay una curiosidad. Observan a Ecuador en el fondo de la tabla. Sí, tiene menos 3 puntos. ¿Por qué? Porque Ecuador fue sancionada por alineación indebida en la pasada eliminatoria. Y esa sanción conllevó una fuerte multa y también la resta de 3 puntos para la actual eliminatoria. O sea que Ecuador, en comparación a las otras selecciones, arranque de ventaja. Para que lo puedan entender mejor, imagínense que hoy Ecuador le gana a Argentina. Ecuador llegaría a 0 puntos, porque ya, recuperaría esos 3 de sanción. Entonces, correcto, así la situación en la tabla. Y justo, Cinia, pasamos a ver cuáles son los partidos que se disputan en esta jornada 1 de la eliminatoria en CONMEBOL. Por supuesto, observemos entonces estos encuentros precisamente para este jueves, porque Paraguay se enfrentará a Perú, Colombia ante Venezuela y uno de los encuentros atractivos, ya hemos estado hablando acerca de esto, Argentina ante Ecuador. Esto por este jueves, mientras que mañana, viernes, Uruguay se enfrenta a Chile y Brasil ante Bolivia. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.